Vamos a empezar. Como ustedes saben, ya empezamos ya a leer el primer texto de Vygotsky que habíamos estado preparando, ¿no? Desde la perspectiva que propone Holbrook, una serie de lecturas para acercarnos a los conceptos de materialismo dialéctico, dialéctica, la discusión sobre la metodología, que por cierto valdría la pena hacer una mención. Un poco las intervenciones de hoy van a tener que ver con distinguir la dificultad de la lectura en términos también de las traducciones que existen y las tradiciones que en cada comunidad de lectores también existen, porque aquellos conceptos que parecen extraños, que parecen únicos, que parecen claros, pues no lo son claros en todas las comunidades y en todos los contextos. En la pantalla, en su pantalla, estoy presentando el título, el libro que, el capítulo 2 que leímos, que está en el, que fue tomado del tomo 6 de las obras escogidas, que se subtitula Herencia Científica. Ese capítulo pertenece a un librito que se llama El instrumento y el signo en el desarrollo del niño. Este mismo libro, que está compuesto por seis capítulos y las conclusiones. Además el subtítulo, la herencia. Este libro también se encuentra en una edición que no pudimos ubicar, o sea, ya no se encuentra, porque la idea era compararlo en las traducciones de español, y es el que está en la pantalla, que de manera interesante es el mismo texto, pero en este caso está acreditado a Vygotsky y Luria. Y eso es muy importante, ¿sí? Por una tesis que ya explicará Enrique, que tiene, ¿no?, sobre también la relevancia de Luria, que no siempre es destacada en este proceso de construcción. Y yo agregaría también que sería importante, como una tarea del seminario, ir prestando atención sobre cómo está construida esta red mediante la cual desarrolla las ideas Vygotsky, porque hay un montón de gente alrededor que está realizando experimentos, que está yendo a hacer trabajo de campo, ¿no?, que está publicando también parcialmente las investigaciones, y que claro, en la lógica de Vygotsky, de ser quien dirige las investigaciones, hay algunas acreditaciones a él, pero valdría la pena revisar algunos documentos. Por ejemplo, una parte del capítulo, me parece 5, de pensamiento y lenguaje, o pensamiento y habla, una gran parte de ese capítulo había sido publicado previamente en otros artículos con los colaboradores. Entonces,
La idea es como ubicar un poco esta parte mucho más precisa de cómo se está construyendo la obra. Y bueno, pues mencionar esto que no, que tiene que ser relevante con respecto a cómo el mismo libro pues aparece con dos autores, ¿no? Y eso nos da una perspectiva del contexto también importante. Quien lo consiga, ahí lo presta el libro. Sí, y la otra cuestión, porque Enrique preparó un análisis en relación a una de las discusiones que plantea sobre la terminología horror. Adicional a ello, también comentar que hay un planteamiento de la traducción en la versión en español muy distinta a la idea de la traducción en la versión en inglés. Es decir, la versión en inglés es más fácil. Es más fácil en su redacción, está más actualizada, está más las formas lingüísticas, las formas de referirse a las cosas, están mucho más trabajadas en el sentido actual. Y en esta, ¿no? Pues decía, hacía la observación Enrique, pues es una forma más clásica, ¿no? Más directa. Se parece mucho, ¿no? La forma de la escritura, pues sí nos remite a las formas escrituras anteriores, ¿no? Y bueno, yo en la valoración que ya luego hablaré a detalle sobre la interpretación que hago del texto, sí me parece que hay distintas tonalidades en los dos textos. Me faltaría leer en ruso, pero alguien de aquí leyó en ruso, que nos podrá hacer también algunas acotaciones con respecto a ciertas traducciones o expresiones que no coinciden, por supuesto, ni en inglés ni en español. O sea, los términos remiten a distintas concepciones de la psicología en distintos momentos, que sin duda pues representa la visión del traductor, ¿no? En el esfuerzo de hacer la traducción. Que por cierto, en este libro, curiosamente, no viene quién es el traductor. O sea, lo olvidan. O sea, es el último tomo. ¿Qué sabemos? ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Bueno, si me siguen por el audio, hay una pausa porque se desconectó mi computadora, tengo que volver a conectar para poder compartir la pantalla. Aparece históricamente publicando y firmando con Dios es Luria. Si ustedes ven el libro de Luria, El desarrollo del psiquismo, un enfoque sociohistórico, la traducción de Fontanella que realiza José Toro Trayero, es una traducción de un trabajo que impulsan ya hacia la década del 30-31 Luria y Vygotsky en el Asia más meridional. Ese trabajo finalmente fue publicado bajo el nombre de Luria. Cuando Vygotsky aparece por vez primera en 1924 en el Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología, Luria tenía para esa fecha 22 años
y era el director general de investigación psicológica de toda la Academia Psicológica de la UCLA. Él lo ve y le dice a Cornelo, que era el presidente de la Academia, que invite a la LURE. Y lo invitan a dar una serie de conferencias que aparecen publicadas en 5 libritos que publicó Martínez Roca, que fue la versión original de Fontanella. Lo que es el desarrollo del psiquismo, sensación y percepción, atención y memoria, y pensamiento, lenguaje y pensamiento en el título de esos 4 folletos chiquitos. Luria, a partir de la Segunda Guerra Mundial, queda en la retaguardia en el hospital de NN Burdenko, atender todos los heridos de guerra del cerebro. Leontiev, que ya se había separado, Vygotsky estaba en Kharkov y queda en el grupo de rehabilitación de pérdida de mano y de pie con Alexander Zaporozhets. El papel de Luria me parece que es crucial y me sorprende que Holbrook no lo mencione para nada. Luria tenía 2 ventajas y 2 desventajas a la vez, que le narró a Michael Kohl. Era el único que podía salir cuando quería de Rusia, porque en esa época nadie podía salir, porque era el más conocido y porque inventó la neuropsicología. Entonces en todo el mundo lo invitaban, lo quería todo el mundo, pero dentro de la URSS lo perseguían porque era el cosmopolita que salía y probablemente era el agente de la CIA. Y fuera de Rusia lo perseguían porque era la gente de Moscú. Entonces dentro y fuera estaba en la locura el pobre Luria. Muere en el 75 de 77 años, Leontief muere en el 76, también de 75 años, más o menos después, que Luria, y ya se habían separado con una carta pública que le manda Leontief a Vygotsky, donde plantea sus diferencias. Es una carta chiquita, que lo voy a acercar a Manuel para que quienes la quieran leer. Está traducida al inglés, no está al ruso, pero si estuvieran rusos ya sabrán que nos puede ayudar, Julia. Pero más allá de este asunto, el papel de Luria es crucial. A la hora de las traducciones, las obras escogidas hasta antes del tomo C, española, es una traducción de 2 militantes del Partido Comunista Español, después PSOE, militantes, Amelia Álvarez y Pablo del Río. Ellos fundan las editoriales Pablo del Río, primero la crítica Grijalvo y termina ahora en esta edición que es el tomo 6. Todas las traducciones al español son directas del ruso, en un ruso muy clásico de Pablo del Río y Amelia Álvarez. Las traducciones al inglés no son de ellos, son traducciones del ruso al inglés. Y algunos textos son traducidos del inglés al español, como este, que es una traducción al inglés de Michael Colbert, a John Steiner y Sylvia Strickland, que hacen el prólogo y el epílogo. De ahí en fuera son artículos que nunca fueron un libro como tal. El libro es obra de los editores, no de Vygotsky. Ese era el otro problema, que libros que no escribió Vygotsky como libros aparecen como libros por obra y gracia de los editores. Finalmente, el otro problema de la traducción es que Vygotsky, por lo menos del 27 al 34, prácticamente se la pasó en hospitales recuperándose de la tuberculosis. Entonces, mucho de lo que escribió lo dictó. Y mucho de lo que dictó fue retraducido, no al ruso, sino al ruso políticamente correcto de la época. Entonces, lo obligaban a la citación, toda esa historia, pero desde la cama no se puede citar con mucha precisión, pese a la memoria prodigiosa del tal Vygotsky. Entonces creo que ahí vale la pena con las traducciones. La versión primera de Pensamiento y Lenguaje, que es la Pléyade de Buenos Aires, Argentina, después hace una pirata que es Ediciones Quinto Sol de México, es una traducción del inglés al español de un tal José Ixixson, psiquiatra, no psicólogo. Esos otros, ¿quiénes hacen? Pablo del Río y Amelia Álvarez son psicólogos educativo, mientras que José Ixixson es psiquiatra. Algunas traducciones, por ejemplo, de interiorización al español se deben a Ascuaga, otro neurólogo y neuropsicólogo. Entonces depende esa traducción de interiorización, y en Estados Unidos, de las traducciones,
El concepto de lo mental también está vetado por el conductismo. Y en Rusia, de principios de siglo, está vetado. En Estados Unidos, todo lo que vuela Pablo, Cornilo, Vetterer, todos le llaman reflexología. Pero la reflexología no es todo lo que hacían Pablo, Cornilo, Vyšešenov. Entonces, cuando Holbrook critica, por ejemplo, la reflexología, Vygotsky está criticando la reflexología de Vetterer. Pero no todo el modelo de Pablo, que después en las traducciones del inglés al español se las endosan a todos. Porque además Stalin volvió religión a Pablo y se tenía que citar en todas las obras a Pablo. Los que casi no citan a Marx, Engels, Pecus, porque ya no era Poznan, Pecus y Stalin, Lenin, son Uri Vygotsky. Yo creo que hasta por los codos, sí. Tiene más de 300 citas en el libro de Actividad, Conciencia y Personalidad de Marx. Y Vygotsky en sus libros no tiene más de 10. No, a la hora del análisis de Holbrook o de Holbrook, entonces, mucho de lo que él explica de la dialéctica en Vygotsky, del pensamiento marxista en Vygotsky, Vygotsky no se cuidó de hacerlo explícito. Es el análisis de Holbrook. Y creo que, ojalá y no se esté oyendo, pero voy a empezar con estas estampitas que nos van a divertir un poco, porque lo que hice con la conferencia fue irla convirtiendo en capturas de pantalla. Pero textualmente empieza con que lo que se propone es realmente describir la pieza esencial de los trabajos de Vygotsky. El problema es cuál es esa pieza esencial. Y para él es así como la punta de lanza dialéctica. Led está menos como liderazgo, porque no era el propósito ser liderazgo, pero aquí hay un término que no, tanto en Leontief como en Luria no se traduce de la misma manera: el concepto de adquisición. Él dice, le interesa la adquisición y uso de la transición en las palabras de Vygotsky, de los procesos psicológicos superiores derivados de las funciones básicas o de los procesos inferiores. Dejémoslo ahorita así. Me regreso a esta idea de la adquisición. Un pleito que Vygotsky tuvo todo el tiempo con Hegel y Balón también. Pareciera ser que los procesos psicológicos superiores ya están fuera, esperando a que el niño los adquiera. Y entonces, si el niño lo adquiere, es uno, porque él no lo tiene, y dos, porque está fuera esperando a que alguien lo meta. Y de ahí aparece la categoría de interiorización. El primer nivel de interpretación de la categoría de interiorización es el más fenomenológicamente obvio: pasar de fuera a dentro. Es obvio que cuando el niño nace ya existe la lengua, cuando el niño nace hoy. Pero cuando hablamos de la filogénesis, cuando no existía lenguaje articulado, y sí se comunicaban los del cuaternario, hay un documental muy bueno, se llama La Guerra del Fuego, es canadiense, es una época en la cual no hay lenguaje, pero se comunican sin lenguaje. Y otra cosa que sí conocía Vygotsky, los sordos. Los sordos no oyen, tienen alucinaciones no auditivas, pero sí lingüísticas. Entonces, el problema de la lengua y el lenguaje sí los diferencia distintamente de cosas. Y aquí no aparece la diferencia entre lengua, habla y lenguaje. El niño al nacer no habla. Tampoco tiene lenguaje. Se apropia un idioma que le preexiste, pero el idioma no es el lenguaje. El lenguaje lo tiene que construir el niño. Y ese concepto de construcción a Piaget le fue muy caro, en el sentido que le gustaba más. El niño no adquiere, construye. Esa es una discusión entre Vygotsky y Piaget, casi toda la obra de ambos. Lo real es que el niño pasa de fuera adentro lo psicológico, o dos, al pasar de fuera adentro ciertos elementos de la cultura, como la lengua, el lenguaje escrito o la lengua escrita, la lógica matemática, va construyendo sus procesos que le permitan representar e interpretar el mundo. Ese es un primer problema
que vale la pena para la discusión. ¿Será preciso el concepto de adquisición? Aquí está en un presente tenso, adquiriendo y usando, pero pueden ser problemas de traducción desde el inglés. Pero el niño, por ejemplo, adquiere la memoria, adquiere el pensamiento, o adquiere formas de pensamiento culturalmente estandarizadas. Pero ahí yo creo que, si ahí es un desliz, digamos que Holbrook, ¿no?, refiriéndonos a la interpretación que él hace, estaría sí pensando en la idea de construcción. Sí, el problema con esto, a lo mejor es un problema de la lengua, porque en el inglés el concepto construcción se va más hacia la filosofía que hacia la psicología, porque Piaget en Estados Unidos tampoco tuvo mucho peso. Pero ese es un asunto que dejo planteado ahí, el de adquisición-construcción o socioconstrucción, decía César Cole, de una concepción que me hace, dice, bueno, es una socioconstrucción. Pero fuera de ello, el segundo, la transformación de funciones psicológicas elementales o básicas en procesos psicológicos superiores. Habrá una diferencia entre función y proceso, porque en todas las traducciones no aparece una diferencia nítida y cada quien lo utiliza según su gusto le dé, proceso o traducción. Pero Vygotsky, a mi entender, está más en la lógica de los procesos. ¿Por qué? Porque a Vygotsky es muy claro en el pensamiento y lenguaje, lo que le interesa explicar es el proceso de construcción, de cuando el niño no habla a cuando sí habla. ¿Y qué papel juega el lenguaje en el desarrollo de las conexiones interpsicológicas, memoria con lenguaje, pensamiento con lenguaje, atención con lenguaje? El que el adulto le diga al niño, mira, eso ya implica una interacción lingüística y una regulación externa de la actividad atencional del niño. La regulación es externa al niño, o heterorregulación. Siéntate, párate, cállate, dime, grita como chango, haz el gesto de abuelito, y ahí tienen al niño como chimpancé, repitiendo todo, y dijeron los Müller, es la edad del chimpancé, en su analogía zoológica. Pero creo que vale la pena también discutir si procesos y funciones es lo mismo. Tercer asunto, cuando habla de las funciones psicológicas, básicas o elementales, dice que son mecánicas. La memoria en el animal es mecánica. El caballo Campsia de Pedro Infante en la película de No desearás la mujer de tu hijo, la yegua que lo lleva, va en estado de Jack Sparrow, ebrio, y el caballo lo lleva a su casa. Es decir, el caballo tiene un sistema de memoria que le permite desplazar de un lugar a otro a la persona, aunque la persona no lo dirija. El humano tiene memoria. ¿Cuál es la diferencia entre una memoria y otra? ¿La del caballo será mecánica? Me parece que el término mecánico también sea sobredimensionado, y creo yo que la diferencia es que el sujeto es un ser intencional, dijera Deleuze, y Vygotsky dice el sujeto tiene conciencia de que él es el sujeto de la actividad, mientras que el animal no tiene tal conciencia. Él puede transformar lo real con su actividad, que esa es la discusión con el otro. No es suficiente la actividad. Un animal cuando mata a otro, transforma la realidad. Pero no lo hace porque diga, la voy a transformar. Esto implica que entonces el concepto de lo mecánico es muy mecánico, la memoria es mecánica. Yo diría que la atención en los animales está regulada por las propiedades de los estímulos. Estímulos de sentido biológico, estímulos intensos, estímulos novedosos van a llamar la atención. En pedagogía es muy clásico para el niño, pero no es lo mismo que la atención voluntaria. El concepto de voluntad en Vygotsky está retomado desde Sechenov, cuando se hace la pregunta de dónde viene la voluntad. Dice, la única explicación posible es la inhibición. Si el niño no inhibe, responde como perro en automático, como perro espado. Para no responder en automático, tiene que inhibir y entonces puede elegir. El concepto de inhibición es fisiológico. Vygotsky no se refiere a la inhibición, se refiere a la cultura. Y ese es el otro asunto, que aparece un concepto que me parece que va a requerir interpretación. ¿Qué entendemos por experiencia social? Porque la experiencia social, cuando critica los enfoques conductista, gestáltico y reflexológico, dice que esos enfoques omiten la experiencia social. Y ese concepto, desde Durkheim,
nos ha metido que ya utilizamos el concepto socializar hasta para socializar las fotocopias. Es decir, utilizamos el concepto como Dios nos permite, pero como Dios ni se preocupa por eso, pues quién sabe qué entendemos. Creo que esos conceptos de experiencia social, procesos psicológicos superiores, funciones psicológicas elementales y sobre todo adquisición, vale la pena reflexionarlas en la exposición de Holbrook. Más allá del Soznamie, porque le pregunté a un colega que se forma con ese grupo en Moscú, tradúceme Soznamie. Y le pregunté a Julia, ¿cómo lo traduces? Y dice, conciencia. El problema es que el término de conciencia en esa época, en la URSS y en Estados Unidos, no era admitido ni por los conductistas, ni por las psicologías marxistas. Por eso proponen algunos la actividad, otros la conciencia, que la propone Vygotsky en el 24, ¿sí? Pero en el fondo se parece más al problema que plantean en el origen de la psicología soviética. ¿Qué es el psiquismo? Porque el psiquismo es lo que diferencia a la psicología de la fisiología. La fisiología no estudia lo psíquico, la psicología sí. Entonces, ¿qué es el psiquismo? Y empiezan que si los reflejos, que si las reacciones, que si la conducta observable, que si las estructuras. Y Vygotsky llega, no se hagan bola, es la conciencia. Pero el término Soznamie tiene los dos niveles de explicación, según mi humilde opinión. Es psiquismo originalmente, y como cualidad en lo psíquico, en el sentido humano, es la conciencia. Yo me callo y espero haber sido breve. Para empezar a meter discusión. Bueno, pues tenemos ahí un importante preámbulo para la discusión, ¿no? Efectivamente, en el detalle de los textos, ¿no?, algunos sentidos pueden cambiar de manera importante. Voy a hacer nada más un poco conectando, ¿no?, en este lenguaje con el que estamos negociando con Holbrook, con nosotros, entre nosotros. Por ejemplo, en el libro en inglés tiene una parte al final del apartado del capítulo 2, el desarrollo de las formas superiores de percepción, donde en inglés termina, ¿no?, como subordinated units within the new whole, ¿no?, las unidades subordinadas, ¿no?, en el nuevo todo. Y esta expresión whole, ¿no?, necesariamente nos remite, ¿sí?, a las discusiones que ha planteado Holbrook del concrete whole y esta discusión que iniciamos sobre el lenguaje dialéctico de Vygotsky. Sin embargo, en la traducción en español termina estadios subordinados dentro del mismo conjunto. No es el mismo. Bueno, pero aquí el nuevo. ¿Qué es lo que se dejó con las flechitas que ponen en posición? El superior niega al inferior, pero no lo anula, lo integra. Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de dificultades, ¿verdad? Imagínense la gran diferencia entre considerar el mismo conjunto a un nuevo entidad. Y ya en el empiezo del desarrollo del proceso. Pero bueno, esos son detalles que cada uno iremos descubriendo, pero era para ilustrar, ¿no?, en términos de lectura del texto, la discusión que está encuadrando Enrique con respecto a las posibles interpretaciones y la dependencia que tenemos con las propias traducciones existentes. A mí también me llamó la atención justamente el problema que planteaba sobre procesos y funciones, y yo agregaría también otro, que es el de estructura de las funciones. Interna y externa. Entonces,
son efectivamente conceptos que en una discusión, porque bueno, debo de confesarles, se lo diré también en la conexión, pero yo tengo también mi masterclass con Holbrook, o sea, tenemos que discutir antes, después, etcétera. Entonces, en una discusión, sin adelantar todo, resultaba que había para mí un problema no resuelto en el texto y para Holbrook estaba completamente resuelto, ¿no? Y yo decía, bueno, esto pues me llamó la atención y pues volví a leer, como ustedes habrán hecho, leí 7-8 veces el texto, el capítulo, más otras 3 veces en inglés, más todo el libro completo, y yo sé que ustedes lo han hecho más, están más entusiasmados al ser la primera vez que lo leen. Y bueno, empecé a encontrar estas inconsistencias que ya en una charla ayer con Enrique, pues empezaban a tener más fundamentos, es decir, qué es lo que está pasando en esta interpretación. Pero bueno, para no anularlas, entonces a lo que voy es a lo siguiente. De cualquier manera, los textos están sujetos a interpretación y un papel fundamental, una razón de ser de este escenario de discusión es poder utilizar estas ideas para construir otras ideas, para construir otras formas de pensar los objetos de investigación, ¿no? Los objetos de reflexión o los estudios que estemos realizando. Entonces, en este panorama yo quisiera preguntar a todos los asistentes si tuvieran alguna reflexión con respecto a la lectura, ¿no? Para compartirla con el seminario. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Habló usted de concepto de adquisición y construcción, y decía de cómo era manejado, bueno, de ignorancia total, y me gustaría saber cuál es la diferencia entre adquisición y construcción desde el enfoque de Vygotsky. Le agradezco el grado. Con que me digan, Enrique, soy el único en esta institución que no tiene grado. Bueno, mi graduación es más alta. Pero fuera de ello, hay un punto que me parece que es fundamental. León Tiev es el que utiliza la actividad, cuando escribe su libro Actividad, Conciencia y Personalidad, y que me perdone Holbrook citar a León Tiev. Pero él plantea que el problema más gordo ha sido interpretar el concepto de interiorización. Porque el concepto de interiorización obviamente fue el más seductor, lo mismo que el de zona de desarrollo próximo, aunque fueron los peormente comprendidos. Interiorización quedó pasar de fuera adentro, porque pasaron un concepto que también después valdrá la pena discutir con Holbrook, el concepto de ley. Pareciera ser también que las leyes estaban esperando a Newton a que las descubriera y las planteara. Y las leyes parece ser que no están fuera esperando a que alguien las descubra. Como los procesos psicológicos, y León Tiev cuando escribe su libro, por ejemplo, se pelea con Desmond Morris cuando publica su libro El Modo Desnudo, y León Tiev escribe un libro que se llama El hombre, la conciencia y la actividad. Y él plantea que el hombre en realidad no es un mono desnudo. Y cita a Vygotsky y dice, es un mono revestido de cultura. Y es la crítica más fuerte que le hace a Desmond Morris. Y pone un ejemplo que me parece crucial. Imagínense que hoy una tercera guerra mundial, ojalá y no, y que no sea por Venezuela. Una tercera guerra mundial mata a todos los seres humanos que tienen de 6 años para arriba y solo sobreviven de 6 años para abajo todos los que están. En realidad ellos lograrían, como dice Piaget, interactuando con los objetos de conocimiento, construir el conocimiento que la humanidad ha generado. No. Regresarían al cuaternario si no es que se extingue la especie humana. Porque la cultura no está ahí esperando a que alguien la meta.
La cultura es producto de la interacción. Desde una mujer que se embaraza, dice, desde el momento en que se está embarazando, pero antes, ya está pensando qué le gustaría tener, niño o niña. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo lo vestiría? Es decir, ese niño ya va revestido de propósitos de alguien que es su madre, el padre y la sociedad en general, que quiere que de grande lea, escriba, sea un ciudadano responsable, y el maestro que lleva carrera magisterial que no repruebe, porque si no, no le van a pagar la bendita carrera magisterial al maestro, que el alumno lleve buen nivel, porque eso le da puntos al maestro, qué sé yo. El niño no solamente carga sus deseos, carga la cultura en general. Pero no es lo mismo el niño que nace cuando recién aparece el lenguaje al niño del 2019, porque el de hoy ya tiene elementos que no tenían los de antes, la computadora, la internet, etcétera. Es decir, el niño, dice Luria, al apropiarse el teléfono y preguntar qué es, está apropiándose con la palabra teléfono 100, 200 años de cultura, solo con la palabra teléfono. Entonces la adquisición del lenguaje no es solamente el acto de poder hablar, es el acto de apropiarse esa experiencia humana. Interiorizar entonces no consiste solo en pasar de fuera adentro, sino en construir ese dentro que me permite interpretar la realidad. Esa idea de construir es distinta a la de Piaget, porque la construcción en Piaget deriva de la relación del sujeto cognoscente con el objeto de conocimiento o cognoscible. En Vygotsky no. Es la interacción del niño con su entorno, los objetos, los otros que no son objetos, y la cultura, como es la religión, la lengua, tradiciones, valores, pensamientos, sentimientos, emociones que le son permitidas y comportamientos. Una sola noción de ejemplo para cerrar esto: espacio. La mamá que le dice al niño o la niña, no importa, o el papá, para el caso, lo mismo. La niña se mete al baño con un pan dulce, o el niño. La mamá le dice, en el baño no se come. Es decir, el espacio deja de ser un espacio postural, donde el niño está físicamente y circundante, para ser un espacio cultural. Llega y se sienta en un lugar y le dice, no te sientes ahí, ese es de tu papá. El espacio está apropiado culturalmente. Entonces las nociones de objeto, espacio, tiempo, causalidad, que para Piaget son prácticamente innatas, en Vygotsky están llenas de cultura. El niño no adquiere esa cultura al sentarse en la silla. Está adquiriendo mucho más. Sí, y creo que hay un concepto importante ahí en el texto que estaría reflejando la necesidad de entender estos contextos y condiciones que menciona Vygotsky como sociogénesis, ¿no? Este contexto en el cual estas cargas culturales van a ser parte fundamental para entender este proceso de interiorización y de las características de estas funciones. Bueno, siguiente participación, prohíbo que le hagan preguntas a Enrique. Directamente. Bueno, aquí una pregunta para toda la que solamente puede responder. O sea, cuando yo estaba haciendo la lectura, me remitía mucho a la parte de la acción mediada y la presencia de los planos interpsicológicos e intrapsicológicos, y cómo estos procesos de guía te iban refiriendo a un proceso en el que se gana autonomía en la, digamos, en la adquisición, bueno, no es adquisición, en apropiación socioconstrucción de las herramientas culturales, de los instrumentos culturales que te permiten ir formando conceptos, de ir desarrollando el lenguaje o las diferentes funciones que tenemos. Pero yo sigo teniendo, pues es que no he terminado esa construcción propiamente, de cómo se da este proceso de mediación y cómo se distingue la función de cada uno
de las funciones psicológicas o cómo se relaciona con cada una de las funciones para atravesar por estos planos. A ver si alguien quiere unirse a una interpretación y una respuesta. No temáis. ¿Es el cómo lo que estás preguntando? Sí, ¿cómo? O sea, porque yo no he terminado de construir cómo se da este proceso de mediación o de, no sé si es transición, desarrollo, evolución de un plano hacia el otro. O, porque de repente en la lectura decía, bueno, se hace una nueva construcción, pero esa nueva construcción mantiene los elementos previos, se redefinen estos elementos o son nuevos. A ver, ¿cuáles son esos elementos? Pues es lo que me atendo de construir, si son las funciones, ¿no? Si son de los procesos elementales que dan, o sea, que son la base para que ocurran los procesos, pero no se pierden, siguen estando ahí siempre. Simplemente que a través de la interacción con la sociedad, con la cultura, llegan a tener otro nivel, por así decirlo. Pero hay un elemento ahí central. O sea, no es solamente, sí ocurre, ¿no? En un contexto social, pero hay un elemento importante que modifica esta estructura de las funciones. Para empezar, estás hablando de las funciones psicológicas superiores o psíquicas. No, bueno, sí, de las dos, pero la pregunta es. ¿Ese es el destino del desarrollo? Pues, es lo que creo. Problema existencial. Es que sí está muy interesante que dices, no termino. Es que no es terminar, es proceso. Y el proceso no te va a terminar. Y siempre está así como... Me encanta la imagen de la espiral ascendente, ¿no? Pues estás regresando y estás recobrando y volviendo a usar de otra manera las cosas. Eso es muy fascinante realmente en los procesos. ¿Alguien de nuestros asistentes por videoconferencia desea participar? Dice, a ver, tenemos sobre todos. Bueno, Dalia menciona que el elemento central es el lenguaje. Irene Tania dice, o el pensamiento. O el pensamiento, ¿no? En tanto que es mediado por el lenguaje, pero primero sucede la acción de pensar. Bueno, también pueden abrir los micrófonos nada más. Bueno, Mabel dice que es una construcción. Los micrófonos están abiertos. Todos tienen sus micrófonos abiertos y ellos los abren. Dice Magdalena, Vygotsky menciona un salto cualitativo y Mabel tampoco habla de destinos. Okay. El destino sería la función. No, porque sería... Bueno, a menos que haya una ideal del predestinada de cuál tiene que ser la construcción de eso, pero no sería el caso.
Dice Dalia, yo no puedo abrir el micrófono, no tengo aquí. Okay. En el CUAED, para mí es una actividad la que convierte el mediador entre las herramientas y el signo. Bueno, les voy a leer, sí. Linda de la verdad. Ajá, yo también iba a decir que es el pensamiento. Perdemos la conexión, parece que hay problemas ahí en el origen, ¿no? De cómo están transmitiendo. Bueno, si pueden escribirla porque no tenemos el audio. Y bueno, para la próxima vamos a abrir, yo creo que por teléfono también podríamos amplificar en los casos que tengamos este problema, se podría facilitar el audio. Bueno, en el caso, creo que es el caso de Tania, igual si Tania pudiera tal vez la cámara, se optimiza. Pero era Mónica, creo que la que estaba hablando. Ok, pero allá. Ah, iba a decir eso, que son los signos, y los signos pues tienen que ver con las culturales, que es cuadradura, el entendimiento del niño, por así decirlo, y van retroalimentando el estado de la experiencia del niño, que es su hijo. Y esos signos, según mi interpretación, tienen que ver con de cada uno de nosotros, ¿no? Como ellos. Y vivo por ahí, tratando de más o menos. Pero mira, a ver, ¿qué serían los signos? No está dentro de las funciones simbólicas, está como esta capacidad de abstracción, como esta capacidad de ir abstrayendo de la realidad o de estar interpretando en el lenguaje, pero en sí en toda la función simbólica, la capacidad para el desarrollo de la función simbólica, no sé, por ahí puede estar. ¿Pero ese es el signo? Ajá, el significado que le anima al objeto, la representación. Sí, porque una palabra no determina lo mismo para mí que para él. ¿Qué es? Entonces no puede ser palabra, porque siempre en el curso decía, no puede ser palabra, puede ser la representación que se hace de un concepto. Sí. Eso es, bueno, ese sería el significado, ¿no? El signo puede ser esa mecánica. La representación simbólica o parte de un sistema simbólico. Pero, ¿cómo? Sí, no. Pues es que es lo que... Es que el doctor mostraba un perro y la palabra perro. Pero entonces no podemos decir perro, sino significado que le dan los perros. Yo lo explicaba de otra manera. Pero perro... El niño que escucha la palabra perro y el niño que escucha la palabra dog no están escuchando el mismo sonido. Detrás del mismo, de diferentes sonidos, ambos niños están representando el mismo objeto referencial. Entonces, tiene que ir más allá, como plantea Socio, en una relación entre el significante y el significado. Claro, el significado y el significante. Pero pensemos en una rata que se orienta hacia algo que quiere comer. Esa rata tiene mecanismos perceptivos. La relación entre el alimento y la rata no es directa.
está mediada por su actividad psíquica básica. El psiquismo es un instrumento de mediación con lo real. Pero el psiquismo humano, a diferencia del psiquismo animal, tiene la posibilidad de utilizar una herramienta cualitativamente diferente, el signo. Porque el signo le permite representar el objeto en ausencia del objeto. Mientras que la percepción me obliga a wiwi, a dobu, tener el objeto presente. Porque si percibo un objeto ausente, hablo de alucinación. Entonces, para no hablar de alucinación, que además el tema de esquizofrenia lo conocía muy bien Vygotsky, él dice, el único mecanismo natural, en el sentido no biológico, sino de ser conocido, es el signo que cumple la función de una herramienta para resolver el mismo problema que antes resolvía con otra herramienta, la percepción. Antes de seguir introduciendo más conceptos, yo creo que la reflexión es que el hecho de que no tengamos claro cuáles son las dimensiones de esos conceptos quiere decir que necesitamos regresar, leer y continuar leyendo, ¿no? Porque no nada más va a estar en un capítulo, para ir construyendo el significado de esos conceptos en el texto y en nosotros. Me mandaron aquí un mapa conceptual de, decía la maestra Hilda Bustamante. Nada más que estoy tratando de abrir directamente el enlace, déjenme ver, y no me deja, ya no tengo computadora. Lo que pasa es que no mandó el enlace que era abajo, sino mandó, mandó el enlace de su navegador. Sí, sí, sí. Bueno, estamos cambiando de computadora para ver el mapa. Pero bueno, es muy importante, como una reflexión que se complementará más adelante con la presentación de un mapa que quiero hacer. Justamente este es el proceso que iniciamos en el seminario, o sea, la construcción más compleja de estos conceptos. O sea, el problema claramente no es una definición. ¿No guardó su mapa en la carpeta? Lo que pasa es que lo que nos compartió es el enlace que tiene su navegador, no el enlace que tiene. Sí, dile que abajo hay un enlace de visita. Ajá. No, pero no está, digo, el mapa no está ahí. No está ahí. Digo, si lo hubiera guardado ahí, ya lo... Entonces, nada más para Mónica, en la parte inferior, igual que me dejen la toma. Bueno, quisiera... mientras ahorita lo que vamos a tratar es de ver si nos manda la dirección y si Josué puede colocar el mapa para que nos comente la maestra Hilda al respecto. Yo creo que hay un planteamiento importante sobre la organización de estos conceptos y más que resolverlos acá, porque no se trata de resolverlos, yo quisiera plantear algunos puntos de relectura, y recuerden, ¿no? Es de relectura del texto que vamos y de las lecturas que vamos a hacer. En la discusión que planteaba Enrique sobre el problema del proceso o la función, junto con otro concepto que es el de estructura, que por cierto, concepto importante dentro del planteamiento de Marx y de Engels y que no es retomado en las presentaciones específicas de Holbrook, es un desliz porque obviamente sí
sí fue la discusión que tuvimos ayer sobre el concepto de estructura. Pero hay que entender, en la discusión se plantea en una aproximación biológica y una crítica hacia la psicología de ese momento que se está dirigiendo Vygotsky, ¿no? Esta perspectiva animal o zoológica, ¿no? Donde supone que el desarrollo de esas funciones, que estamos hablando de la percepción, estamos hablando de lo motriz, estamos hablando de el... Bueno, ahorita vamos a los últimos. Que estamos hablando de las funciones básicas o elementales, como decía Roxana. Él plantea un punto, y ese es el que quiero hacer. Dice, no se trata de un nivel de grado de desarrollo de esa misma función. No se trata de que la evolución biológica del sujeto, de la entidad, del animal, de la persona, no va a desarrollar mayor complejidad de esa misma función. No se trata de una función en un estado disminuido que luego se va a potenciar, ni se trata de un desarrollo de esta misma función a otra. Él dice, se construye una nueva estructura. Y esa nueva estructura tiene que ser esa estructura psicológica tiene que tener necesariamente la intervención de un elemento que no nace en la esfera de lo biológico, que es, como decía Enrique y mencionaban otros, que nace en la esfera social, y en este caso el signo, la operación con el signo, que es otro concepto, que no lo vamos a hacer ahora, pero para la siguiente me gustaría mucho que lo discutiéramos, la cuestión del concepto de operación, ¿sí? Me fue a mí muy difícil darle la misma sentido durante el texto, cambiaba constantemente durante todo el libro, qué entender por operación es un problema que hay que resolver en la discusión, ¿no? Para tomar posición. Pero entonces, aquí el punto central es que estas nociones donde se trata de una condición inicial o disminuida que va a evolucionar a una mayor, es justamente la crítica que está planteando Vygotsky. O sea, el niño no va a cambiar el control de su comportamiento porque se hace grande, ¿sí? Porque es producto de la lógica del desarrollo biológico. Dice, no va a pasar eso, va a pasar porque se construye una nueva estructura psicológica, y esa estructura psicológica es la operación de mediación con el signo. Pero algo también importante que apuntaba en su pregunta Isis era que estas estructuras no es una de una vez y para siempre durante todo el tiempo, sino que se van moviendo, ¿sí? Y hay un concepto que yo les quiero llamar la atención en su relectura, que a mí me pareció muy interesante, que era el de el campo de operación, ¿sí? Hay un concepto aquí que aparece de campo de operación o campo psicológico, ¿sí? Campo psicológico, que es, creo, el concepto que tendría mayor relación con la posibilidad de observar en el plano experimental o la observación en la intervención, que cómo se podrían estar expresando estas estructuras o estas funciones. Entonces, bueno, yo sé que no estoy aclarando, estoy nada más diciendo los conceptos clave que tendríamos que construir. Ahí puedo meter nada más. Sí, sí, sí. La noción de operación. Es un pleito entre Vygotsky y Piaget también, porque Piaget habla desde el sensorio motriz al operatorio.
y para él lo que define el nivel superior es la capacidad de operación del niño sobre lo real con lo simbólico. Él también habla del instrumento, pero no le da el valor que le da Vygotsky. Ahora, el otro asunto es el de los estadios, etapas, edades o estructuras, porque Vygotsky nunca creó un modelo estándar, o no tuvo tiempo, o no le dio la relevancia. Piaget y Balón sí, Gesell también. Vygotsky, hasta el problema de la edad, llega a plantear el asunto, pero el problema sigue siendo el desarrollo de los procesos psicológicos. Claro, justo, en relación a esto, también una clave de interpretación del capítulo. Hay una parte donde Vygotsky advierte que los cambios de los que está hablando, la transformación de estos mismos campos psicológicos o posibilidades de acción derivadas del desarrollo de las funciones psicológicas superiores, y se está refiriendo justamente al espacio, lugar y condiciones en las que se realiza la operación. Van a cambiar también las funciones, o sea, se reorganizan todas las funciones. Y aguas, lo que está planteando Vygotsky en su ejemplo, está hablando que estos cambios, dice, estamos hablando de algo que toma al menos 10 años. ¿Sí? O sea, hay una parte donde él menciona... Y para lo que dices, que tiene un impacto inter e intrapsicológico, es decir, la adquisición del lenguaje debe tener un impacto en el desarrollo del pensamiento práctico. Pero no solo, esto a su vez tiene un impacto sobre la memoria, porque no es lo mismo que yo guarde la imagen de Isis, la veo en 10 años y ya no la reconozco. Pero no estamos a la palabra Isis. Estamos planteando que ellos lean con las claves, no que les expliquemos todo. Oh, bueno. Yo estoy leyendo. Me tendría que detenidamente, o sea, leí el año pasado Pensamiento y Habla, y entonces ya me invitó Isis. Yo estaba releyendo lo que nos dieron, y algo que se me hizo muy interesante es cómo él planteó un experimento, hubiera traído, saben, lo han de haber leído todos, que trabaja con niños que todavía no hablan, ¿no? Y que ve la pantomima de lo que interpretan, y que no sea una interpretación aislada, sino una interpretación más holística, diría uno. Y es un niño que no habla. Se me hace de realmente un acercamiento a entender los procesos cognitivos brillante. O sea, digamos que no se le ocurre a cualquiera. Sin embargo, nos maravillamos cuando vemos a un niño chiquito. Pero que él lo traduzca de esa forma es muy importante. Sí, sí, de hecho, esa parte que refieres, ¿no? En Pensamiento y Habla, la presenta de manera resumida en el capítulo primero. Es a lo que me refiero, que nos tocó leer ahora, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Ahí hay también otro punto. Ahora, para interpretar eso, o sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Justamente otras claves, ¿no? Hay que distinguir en ciertos... por ejemplo, en algunas partes donde... En inglés se dice el niño utiliza el habla, en español dice utiliza el lenguaje, que es la discusión que planteaba de inicio. ¿Y qué dice en inglés? ¿Speech o talk or language? Speech. Speech. Okay. Sí, speech. De hecho, acuérdense que la traducción de... Ese es un problema, este es Pensamiento y Habla, ¿sí? Y las otras traducciones son Pensamiento y Lenguaje. Sí, porque speech además es interesante, ¿no? Es como, ¿cómo sería? Desvarío cultural, ¿no? Speech también es discurso, ¿no? Sí. Y finalmente discurso también tiene sus valores diferentes y amplía la idea, ¿no? Porque en el habla está, ¿qué estás diciendo atrás del habla? ¿No? Bueno, entonces sí tenemos el mapa, pues, ¿sí? Ok, bueno. Vamos a cerrar con la participación
Aquí tenemos un mapa que manda la maestra Hilda sobre, me parece, funciones psicológicas. ¿La están viendo? Pues no sé, maestra, si quieras comentar la perspectiva del mapa. Mi micrófono está abierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, es que no lo veo. Bueno, lo que me acuerdo de ver mucho. Hicimos una. Bueno, se hizo un seguimiento en realidad de la lectura, de la lectura, en donde yo voy siguiendo lo que es lo que va desarrollando mi voz. Y empezamos con la búsqueda que tiene de la relación entre los procesos psicológicos superiores. Empieza a revisar las diferentes investigaciones, que es lo que está marcada en azul. Revisa el trabajo de Kohler, revisa el trabajo de Borges, se concretamente lo que se busca es la percepción en el niño. Él empieza a estudiar la percepción en el niño hasta que ya logra como autores y va dando su propia interpretación. Y bueno, finalmente, el resultado de la lectura de la representación de ese avance de ese signo requiere del movimiento. Pero el movimiento, en un momento dado, no es nada más una actividad, sino que ese movimiento va a tener. Y allí ese movimiento es donde él empieza a vincularlo con lo que es en sí el signo, o sea, una interpretación, por decirlo así, de lo que se está y esto, bueno, yo lo diría, por ejemplo, con el niño, con el ejercicio de manos, de sus piernas. En un momento dado, ve que hay efectos de esos movimientos y se convierte para él signos, signos que pues permite cambiar el exterior. Y en ese sentido, sí empiezo a reflexionar que el proceso de percepción es mucho más complejo. Y que no es como lo refieren los anteriores autores, que son los que tenemos aquí en azul, no es como lo refiere Kohler, no es como lo refiere Stern, no es como lo refiere Borges, no es como lo refiere Wigner, sino que esto implica que hay allí una cuestión que no solamente se refiere a las costas optativas, completa no nada más el manipular un exterior, sino que este movimiento, esa actividad implica también un movimiento interior.
plantear lo que es el desarrollo de las formas superiores de percepción. En este sentido, empieza a vincularlo con dos procesos. Por un lado, con la atención, y por el otro lado, con la memoria. Dice, es que el ser humano no solamente lo va a utilizar en términos de una manipulación exterior, sino también lo que sí va a seguir, al menos como yo lo entiendo, se refiere a una interpretación para sí, pero también se refiere a una actividad hacia el exterior, o sea, modificar el exterior, que ya nos está hablando entonces de una planeación, de una planificación. Y entra a interpretar la percepción como la base del lenguaje, que es un conjunto de estructuras organizadas a través de signos. Y no solamente yo personalmente no refería únicamente al lenguaje hablado, sino a todos los signos que están aquí. Y estos signos, o sea, esos lenguajes ahora los tenemos en el lenguaje científico, en las nuevas tecnologías, en el lenguaje de contacto, en el lenguaje matemático, que revelan signos que nos permiten dar una interpretación de lo que está sucediendo afuera, lo procesamos y lo procesamos. Eso fue lo que se podía matar. Gracias. Bueno, pues tenemos ahí el recorrido de conceptos, ¿no? Yo creo que sí había posibilidades de plantear una discusión importante, ¿no? Con esta interpretación, sobre todo en algunas cuestiones sobre qué es lo que se transforma o qué es lo que se modifica. Pero bueno, hay un recorrido ahí importante de conceptos, ¿no? Un poco... yo creo que para cerrar dentro de esta idea de los conceptos claves estaría la cuestión de cuál sería esa estructura más compleja del proceso psicológico, ¿no? Y yo creo que también no hay que olvidar que en este capítulo Vygotsky dice de todas esas funciones que están interaccionando simultáneamente, que tienen consecuencias entre ellas, el desarrollo que estamos estudiando, nada más me voy a referir a estas dos. Lo digo porque para tener en mente que hay otras construcciones, otros procesos que están también desarrollándose y que no nada más son la percepción, ¿no? o el movimiento. Bueno, pues tenemos que conectarnos a Zoom, ¿no? Tenemos 10 minutos. ¿O no? Nada más un comentario para las personas en CUAED y en general para todos los participantes. Si ya empezaron a hacer sus mapas, es importante que los vayan guardando en la carpeta que está designada para que se puedan compartir, para que los podamos visualizar y para que cuando necesiten presentar, pues sea mucho más fácil. Claro, okay. Muy bien. Bueno, entonces nos desconectamos de Aulas CUDI de aquí y nos conectamos a Zoom. Tenemos 10 minutos ahí, vi un pan y algunas otras suculencias en la mesa de estímulos auxiliares para no caer presa. ¿Hola? Estoy a 30 segundos. 30 seconds. 30 seconds. Entonces, ¿qué pasa? Yeah, we'll be in time. We are just, you know, I, yeah.
Se desconectará la llamada. Gracias.
voluntaria. ¿No vas a estar en el grupo también? ¿En el grupo? ¿En el qué? Sí, yo creo que sí me voy a... Vamos. A ver si la Rebeca tiene mi alumna, ¿no? Aquí hay algo que no se puede salir. No, no es mi alumna. ¿Ah, no? Ya no doy clase. Ay, bueno. Entonces, ¿listo? Es mi asistente. Last time when we recorded, we just checked the slides. And nothing but singing and dancing. We sing the notes. And so, if you wanted to have for you to watch both, it have the shared screen in the keynote and to have a screen. You want to do side by side, and so we're side by side. On the top part of your screen. In the top, it says more. Yeah, more. It says no. Actually, it's B option. I don't know why you're different. Well, it's different because you're the presenter. Okay, so. But let me do this. Okay. Let me do this. Que vean comiendo a Erika para que se les quite. Hello. Hello. Me estoy diciendo a mí mismo. Teresa. Eso se llama narcisismo. Mira, está. Hello. The view options. Okay. Side by side. Okay. Hijo, qué cara de marrano, ¿eh? Does everybody have new options? We don't have it in this because this is a big one. Yeah. But this is a user one. Yeah. But the recording is going to be based off of this, right? Yeah, the recording is based on... Based on this one.
be in the video. Okay, and then put it here, right? And then make it bigger. How we go? That's right there. Okay. And that's going to be what's recorded for Siguro, because when we recorded last time, it went back up to the small amount there. Okay. All right. Is this size okay? Yeah. When we share, and share this. You can share from up here because I'm not sure what that is. So I have this. Ahí estás tú, mira. And then here. Ahí estamos. Hello. Before. Okay. Yeah. The body here. Okay. All right. Then we hit play. Okay. And this is what we have. Bigger? How big? Like this big? Well, yeah, let's see. Let's get the cameras. Yo no lo puedo decir, pero es para tú lo conoces. Es la única que me tomó ese señor. Yeah, Mexico ready. All right, so let's just start recording. Okay, we're going to begin now. Sorry for the delay. We're still working out a lot of things. Marco has a particularly difficult job working with me. Who's not? My daughter calls me a dinosaur, and when I put the QR code on the week, she maybe elevated me to lower bonobo or something. What we're going to do, first, I want to say thanks again to everybody for this participation. This has been, we've worked out some of the organizational details and that. I think hopefully everybody's clear on the posting and the deadlines of the email I sent out. But you shouldn't wait until the deadline to present a real discussion. And the discussions have been wonderful. I've been really pleased with the insights that I've gotten from the questions and the discussions that have taken place. And it's so interesting seeing it from Spanish-speaking and Russian-speaking students, and so that's been really good. And I'm hoping this week that the participation will step up. And I think you should set your Gmail preferences or your group preferences so that you get a notice when somebody responds to you. Because one of the big problems with online discussion, especially if it's week to week, is that there's a discussion starts taking place, and just as it really starts getting going, a dialogue, then we're switching to the next week. And so it's good to go back and forth. And I mentioned in the email the three responses. I would, that's just sort of a carrot to get you going. But hopefully what you get from the discussion and the interaction where you're both learning and teaching is the motivation. And today what we're going to do is Manuel and Isis are going to talk a little bit about the concept maps because we're going to do a shift in how we're doing that to make it so that it's not onerous to you, it's helpful, but we
We don't want that to get, that being frustration with that to get in the way. So I think my mother needs to say I have come up with a solution that will work for everybody. And before I turn it over to Cuernavaca, I wanted to say that last night Manuel and I had a long discussion. And one of the real joys for me in this seminar is how much I learned by interacting with all of you. And the other great joy is being able to collaborate with my good friend Manuel. He had done a concept map of chapter 2, and it's up in the IBS folder, and it's really well worth taking a look at and studying to see how you can take something as complex as chapter 2 and put it in a way in which it fits together. Because one of the things that's difficult with Vygotsky's work is, especially since we're not reading a huge amount of it, I didn't want to overwhelm you with it because it's difficult reading. And one of the things in the difficulty of reading, to keep in mind, is that Vygotsky writes very much addressed to people at this time. And if you start reading that, you don't know the references, you don't really know the period, so it's difficult. So don't get bogged down on that. But the thing with Vygotsky's work is it's a big, complex whole. And what happens usually is people just study little pieces of it. And it's very difficult to get to the essence of it if you don't understand a complex whole. And that's where the concept map can come in. You're building your own conceptual understanding. And so with that, let me turn it over to Manuel and Isis. And then what we'll do is go into breakout rooms. We'll give you assignment in there, and then we'll spend some time in there. We'll come back in, and then I'll deliver a monologue. So, all right, Manuel. Okay, thank you. Well, just to be clear, my screen says Isis. I'm not Isis. I am Manuel. I'm sure of that. So I just want everybody knows that. So now it's better. I don't have my computer, so I'm using another, and that changed the whole system. So now, do you have the audio? Everything okay? Yeah. I would like to share my screen. Okay. So could you Marco, OK.
Can you let me share my screen? Because you are sharing the screen now, so I can't. Gotcha. Thank you. So, yesterday night, we did a very interesting reflecting exercise with Paul Brock about how we are reading Vygotsky. And something very interesting that happens is that we find that even we share a lot of concepts and relations, apparently we are missing, or I was missing some of the most important relations, or the other problem was that Holbrook didn't recognize the concept. So I apologize because my intent was to present the concept map in English too, but I have a trouble with my computer, and I have just now this version that is only in Spanish. However, the idea is not to study now the concept map, it's just to use as a topic for this conversation. Do you have So now you have the view of the concept map? Okay. So what I wanted to share to you is just to present the strategy for reading and learning and developing an interpretation of the text. This concept map took me like 5 hours of work, just the design. And of course, I read 3 or 4 times the chapter in Spanish, and after that, I read it in English 3 or 4 times. And we realized that there is a very important difference between the translation in Spanish and in English. In some cases, it changed a little, changed the sense of, or some part of the chapter, but that will be a specific discussion. For now, I just wanted to show you that the concept maps, the intention for the concept map is to present some of the key concepts and the most important relations between the concepts. The other reason to show this is that yesterday night we were having
our previous discussion before the seminar, Holbrook and myself, and we were discussing about the concept mapping. And it was very interesting how the concept map was a helpful tool to direct the discussion, no? In the sense that Holbrook was asking or making observation or discussing why that kind of relation, why are not other relations. So the concept map, it's a very important tool to communicate to the others the complexity of the relations, the conceptual relations. So maybe not everybody and not always we need to do a concept map or do it in this sense, a very big or very well designed or finished concept. But the idea to share the idea, the concept map as sharing our comprehension or sharing our understanding about the relations and facilitating in a visual way to discuss a specific parts, it's very important because in that way we are not discussing the whole chapter, the whole theory, the whole book. We are focused in key aspects of the relations between the concepts, and from there we can build a better and deeper understanding. So my concept map after our session with Holbrook, it's a little different from this, and I think that's the idea. A concept map never will be finished. A concept map, it's a moment of our understanding. So always we can go back to the concept map, change the concept map, introduce new concepts, change the relations, change the hierarchy, and do another actions like make the hyperlinks between concept maps, expand the concept map, or produce more abstract or more general concept after we will be capable to put all the little relations, we are able to build a more abstract or general comprehension or understanding of the theory. So this concept map, it's already in the folder that is shared for all the IBS, so you can check directly on there. And tomorrow or in 2 days, I will put in the second one, a second version in English and Spanish, and of course will be different approach to the concept. Our idea to show this is just an example on that you can find in the CMAP tools and the concept maps, a mediator to study the text. So that's the idea. The concepts can be more complex or can be more simpler. So depending what is the intention of the concept. So not everybody has to do this or has to do. It's just a tool for a personal understanding. However, we should consider that some concept maps that are for sharing to the other people, we have to take in care a little more how the relations, how the distribution, how well is do it, just for be more clear and help to the mutual understanding. The same happens with our notes or our writing. When we take notes for us, the notes can be very sketchy, very simpler, or with a lot of private codes. When we write for other people, you use a more convention, more general convention, we use more technical approach, we try to be more clear to other people. So the same happened with the concept map. So
The idea is to present that, and you can start doing the concept map. And of course, it's a that concept map never started that way. Just started a very complex relations, and at the end, I did this. Well, the second part that we want to share with you, or to change in the way that we are using concept mapping, it's in the same considerations and ideas that express Holbrooke about the IC communities. So the idea of the concept mapping is not a program to be complete. It's not a list to be complete. It's just an exercise. We think a very important exercise to reflect, to share, to collaborate, and to look a better understanding of Vygotsky. So the idea is that we prepare in the IBS folder a folder with your name, and you can put there your concept maps. In that way, everybody can go there and have ideas, or even try to collaborate with you. It's very easy. Anyone who wants to click on the concept map, they can start a collaboration. So that is the main idea. So I will ask Isis to show us how is organized the CMAP cloud. And that's it. If you wanna to comment or ask something else, we can do it. I want to share the distribution of the not carpets, the folders. So first I want to go. Here. And show you the main folder, that is the IBS folder. You can see this because this is my folder. But everyone who is in an IC can see its own your own folder. So I have six folders from A to F. And these folders are shared with the different people who integrate the IC. For example, in the ICA, you can see Nina, Magdalena, Lorena, Teresa, Ludmila, and everyone who is in this IC. I want to share you have in every IC you have a collaborative folder. Here you have the trigger maps that we share last week and this week to make a collaboration with your colleagues. But even you have your own folder with your name, here's Gloria, Lorena. Some of you have been making your maps, so I want to share Magdalena's maps. She has been working hardly, and she has three different maps. So I want to share this, Magdalena. This is the first, that is her presentation map, as we can see in the program. It was the first map we have to do. And she has been working about the different topics. For example, something about Vygotsky. And the same is for the
this I see. We have the collaborative folder and the personal folders. Diana haven't sent or shared maps, but we hope she could work and have some more of this. And here we have another example. Julia has been working. She has construct a Russian a map in Russian, and even here is where is island? You were here, dogs. I can see a rocks folder, but rocks have been. ¿Qué grupo es? En el F. Yeah. Rocks have been working about a very interesting map about Vygotsky, and she talks about his life, his work, history part. She have been centering, represent the publications, his work, and different topics. So you can see now the distribution of the IC groups. We have another folder for the general participants that are professors, professionals, and invited. And here we have a folder for everyone who is integrating this group. And even we have the trigger maps. If you want to work and start editing these ideas, I want to say that the purpose of the trigger maps is not to complete as mechanical work. You have the freedom to make new questions, to add more concepts, and start or make some other kind of relations, integrate another kind of relations that you find that are relevant to your purpose. Even if you share this with your colleagues, you can make a dialogue, and you can discuss this with your partners, and then if you are agree, you can make another kind of map with another kind of representation that are centered to the purpose of your own interest, your professional and academic interest. So this is the distribution. And now we are changing the idea of doing a weekly concept map. It's just an invitation to do concept mapping, trying to do it in individual way, and trying to find a way to collaborate. So if you do as a community 1, 2, 3,000 concept maps, it's up to you. You can do whatever you want. You can concentrate in the topic or the problem or the question or the chapter or the book that you like. But it's important to have different ways to represent knowledge. That helps to deeper understanding and helps to think in different way the propositions and relations, and brings sometimes we discover concepts or relations that we are not aware that they were important. So that's it, Holbrook. I just want to
to take the opportunity to say hi to Ludmila. It's very nice to see you there. It's a very, I'm very happy to see you. We will talk later, not but just hi. Okay, so I'm going to stop sharing the screen. And we are back to you, Pedro. It's for you to do what you want to do. You don't have to feel like that there's a weekly obligation. You should every week. You should every week go into the collaborative. That's your assignment, to go into the collaborative one and build it together. So now we're going to go into breakout rooms. And in the breakout rooms will be by your IC. And you've got a task in there. And the task is to write two sentences on mental structures. And what you'll do is within your breakout room, in the message chat, you will write your two sentences. Everybody then in that group is writing two sentences. Then you should designate one person to be a scribe, and then you sit and talk about the different sentences and concepts with the idea that you're going to come up with two sentences that you're going to share with the whole community. And the way we'll do that is as soon as you go, we take you out of the breakout rooms, the scribe types the sentences into the message chat, then everybody can read them. And then we'll go on with the presentation. So are we ready to go into the breakout rooms? No, because it's just they were moved on the last time. I need to rearrange. Or just even the groups, to have all the groups with the same amount of people. All right, well, I think what we do is in Albuquerque, just write, go ahead and write those two sentences here, and Manuel, can you hear me okay then? Okay, and so then at Wyoming, you write a couple of sentences, and then within your little group, you share them, and then when we come back to the general, you can just type them in the message, and then everybody can do it. So I think because of the time, and this is why it's important for all of us to really push to be here by 4:15, and know that we're still working with the team, so we're hoping to start at 4:30. So we'll do this with in each locale, writing the two sentences and then talking amongst the group. And maybe Martin and Ann could just join the chart maybe. Okay, so we can do it, that exercise here. So just to be clear, we are not working now through the Zoom, just right. Yeah. I think it would just the time getting in and out would eat up too much of the time, and so
to go ahead and do that, get maybe in your in YM, I don't know, how many do you have there? How many people? We are here. Okay, so maybe, yeah, you could do four or five. And then for people who are not in Albuquerque or Cuernavaca, you can write those two sentences in and put them into the message chat. So anybody who's just zooming in, go ahead and write two sentences and put them in the message chat. Manuel. Sí, yeah. Te voy a mandar un documento, o te voy a compartir un documento. Sí. Para que en la última casilla pongan el nombre con el que aparecen en Zoom, porque está siendo un poco difícil sincronizar su email con su nombre real con el nombre que tienen en Zoom. Uh-huh. Entonces te lo voy a mandar ahorita y si me lo pudieran regresar lo más pronto posible. Okay. Entonces, bueno. ¿Lo puedes mandar a ISIS? Es que no tengo ahorita acceso ni a mi máquina ni a mi correo. A ISIS. Sí. Yo solo, ISIS, porque, no, ¿sabes el correo de ISIS? Sí, está como TEZCANUT. TEZ. Sí, a ver. Sí, es una parte. Dímelo otra vez, por favor. Descanut. Entonces, ¿qué podemos reflexionar, pensar, proponer sobre estructuras mentales? ¿Estructuras y qué? Mentales. ¿Qué es eso? ¿Una gestal? Hasta todos me dio por los pies. Sí. ¿Puedes ponerlo en el drive? Sí, ahí lo estoy poniendo. Ah, ok. Because only the name they have in Zoom to be able to know who is who. But she can just go in and put it down there. Okay. She has access to that drive. She can just put it in. A ver, si te lo mandé, ¿no? ¿Sí lo puedes ver o no? Se llama Interest Community Assignments. Entonces déjame hacer uno nuevo, igual nomás le voy a borrar el último cuadro. Ahí te veo. Mira, ahí le podrían ir poniendo su nombre de Zoom cada uno. Pura función. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Este movimiento. Thank you.
¿Cuál es la pregunta? ¿Tú como organismo tienes un sistema? ¿Un sistema de relaciones todos los hechos de lo que organizamos? ¿Cómo estás? Los sensores no. Entonces, ¿tienes un sistema que te permite asumir, reflexionar, decidir y evaluar? Don't put your senses into the chat, just on the paper, just write this is in one. No, con el niño mueve la cabeza para encontrar la fuente del sonido, la voz de la madre. Es un momento como un instrumento. Cuando el cielo mueve el bastón de la mano, el movimiento también es un mecanismo de orientación o de relación de la mano. Porque es una escritura, que leímos, es un partir de lo que... Además de Lorena, le leo... Estoy con Lilia. Lilia, sí. Pero va a dar la cara. No, ella ya te va a dar la cara. No, pero está conectada. Sí, 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 como Lilia. Sí, ya estoy como Lilia. ¿Alguien más está conectada al Zoom? Lilia la conectada. De verdad, es que no estoy igual. Bueno, es que considera que nuestras estructuras ya salen de otros elementos con los cuales interpretas lo que lees ahora. Es decir, la estructura conceptual con la que ella interpreta, la estructura conceptual con la que ella interpreta, no es equivalente a la estructura conceptual. Tú interpretas ni la misma. Sin embargo, nos valemos de una estructura conceptual que nos permite interpretar lo real, no es una estructura. Sin esa estructura no interpreta nada. Pero yo te tenía. Tú cuando ves todo esto, no ves una, dos, 20 personas, no ves tantas sillas, no ves 15. Pero if we start recording, it can set up. Okay, perfect. So, interpretar y organizar todo lo que es en conceptos, categorías, nociones. Pero esa estructura no la tienes cuando naciste. Esa estructura, como dice el mapa conceptual de mano, tiene un origen o un génesis. Y además tiene un desarrollo porque es con la estructura que interpreta, también va cambiando. La estructura es dinámica, es sistémica y es continua. Pero eso,
Estamos hablando de Vygotsky. ¿Tú crees que por el recurso fue que se había entendido? Si te das cuenta que no es así, esta es la misma de ese tu estructura no es la guaya. Entonces, la forma es tu estructura para que te pongas con las armas. Es una consecuencia, no una noción, es una noción que si alguien se la vuelva a un estadounidense, sí. A un psicólogo estadounidense, es más malo. James Marshall, es más malo que el desequilibration. El niño que ha venido a que la ciencia se regrese y castellano se siente que se puede perdonar, Okay, so why don't we come back together and I'll give them, you start sharing and what you're called. So when it's done there, it's done recording? Yeah, okay. Okay. So let's come back together. Okay. And then just in terms of the time, is necessary for your practice or not putting at all. The idea behind this sort of activity is first if you think about a concept. You're gaining a better understanding of what you do and do not know about it. That process of writing down helps you to get a deeper understanding. And then through the sharing, you're able to get others' perspectives on what amplifies your feeling. And so in this process then, What I like to do, this is a regular routine of all of my classes. And the reason I do this is that then when we start discussing a topic, it gives me a better idea of where all of you are coming from. And then I can use that to jump off. And so I've only known all of you for a few weeks, but I have a fair idea of what you're doing. So do that. I'll share the screen, start recording. Okay. So, what we're going to do in this session is really look at this dialectical leap. And a number of you have indicated to me that in your writings in that you wanted to look at the dialectics in week through reading. If we get that off the top, then people hear about what we've seen.
They don't seem to respond. They're seeing the Medicaid funds. Okay. So, people wanted to know, how does the dialectics, what is all that what we were looking at in the first couple of weeks, how does that fit in with the reading? And so, we're going to focus in on the concept of the mental structure to get into and explore how dialectics fits into this chapter of Vygotsky. And here's my two sentences. As part of the brain-mind processes, mental structures are instrumental in taking in sensory information from the environment, perceiving and processing it, and then taking action to sustain life in opposition to its negation, death. And then the second sentence, there's no way we can get that off because they're watching it here. Structures can be most fully understood if they are analyzed as part of a dialectical process governing the first forms of life and their evolution and revolution in interaction with the physical, natural, social environment. Now, those were my two sentences, and I, of course, had the chance of time, and also I was able to consult with my dogs and stuff. It's understandable that she said it's a little bit different than the ones. But the question that I posed to all of you, how many of you, in talking about mental structure, took it back to their origins? And how many of you looked at it as a process and dialectic? And so, this is, those sentences reflect dialectical thinking. And it's not because I'm any expert on dialectics. It's a way of thinking. And so, it's really, I think I said at the beginning, what the goal here would be for you to think like Vygotsky. And because this is his thinking. And when I say think like Vygotsky, it's not learning all of his concepts in that. It's a basic fundamental approach, a thinking approach. And the reason it's so difficult for us to do it is that in academia, we are not taught to think dialectically. We're taught to think very much based on formal logic, and it's difficult for us to break from that. When I was thinking about this, I was thinking you should think like my friends and my peer, to go back and look at that as a starting point also. What we want to do here in any kind of study is look to the ultimate objective. For Marx and Engels, they held up late 19th century British capitalism as their objective in their study. Then they went back and looked at the origins and traced human social formations throughout history around the world. For Vygotsky, the ultimate objective is human consciousness. So anytime that we're reading about him, this is the direction that he
is eavesdropping. And there's a big difference between analysis by definition versus telling a story of the process. So when I say think dialectically, I'm talking about telling a story. What academia does is comes up with all kinds of definitions. Professors sit around and think about a new sort of definition. They then go and expand it, and then go look at life, reality, and try to come up with exemplars, which is easy to do. And to illustrate this, there's a story of Richard Feynman, and he used to go for walks with his dad at a retreat up in the Catskill Mountains. And when the dad's all left, he was walking with this other boy. The other boy points up to the, says, "Do you know what kind of bird that is?" And Feynman said, "No." And he says, "It's a brown-throated thrush." And then the boy says, "Let your dad teach you anything." And he said, "Well, quite the contrary. He taught me that that actually is a spinster's dwarf." And then gave the way it was called in Italian and Portuguese and Chinese. And then he says to the boy, "You can know the name of that bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing about the bird. You'll only know about humans in different places and what they call the bird. So let's look at the bird and see what it's doing. That's what counts." And this is a huge difference between two approaches. One approach, definitions. The other approach is looking at that and seeing how that works. There's another quote that Feynman fits in the bottom line of the group's obstacle to discovery is not ignorance. The illusion of knowledge. He said, "I would rather have questions that can't be answered than answers which can't be questioned." So, what we need to do, and this is what the Vatican does, is start with what is known. And so, in looking at knowledge, there's personal rather than theoretical knowledge. And that's captured in the Spanish in the difference between conocer and saber. And so, those are two different kinds of knowledge. But the thing that's important is how something is, rather than how something is captured and stored in the mind. And right there in that sentence is the difference between ontological, dialectical approaches and epistemological, formal approaches. Because in the what we're talking about with ontology is what something actually is, what bird is, what reality is, rather than how it is reflected down. Two different things. It's not to say that the knowledge that we have reflecting in our minds is the science of human knowledge is about, but it can still be to look at the process. And I'll put these slides up in EdWeb so that you don't have to worry about how to know. So let's start with what is was known for Vygotsky when he was writing. And what was known was, first of all, that we were studying this little brown-haired monkey. And they then looked at botany to study this. He's crazy. But the thing was, at that time, the whole classification system that Linnaeus had developed and is still very prominent
was at the heart of scientific investigation. And we used the word in on botany. And so they were looking at growth. Both are involved in growth. They're looking at the manifestation. And as soon as they started looking at the process, they realized that this analogy did not work. So then they started looking, the psychologists started looking at this little brown here and looked at how the behavior of apes is similar to behavior of children and drew an equal sign based on behavior. And this was something that Piaget did. He did wonderful work on children's behavior. He was using a botany analogy, looking at internal growth. He did not look at process, and then pretty much divided himself up, and this is where Vygotsky criticizes him, from understanding the process and the dynamics of the process, which was Vygotsky's approach. Now, before I move on, I want to talk about dolphins. Thanks to Deanna, her post where she asked about, aren't dolphins highly intelligent? Don't they have higher psychological processes? And this gets to the question two of animal language. And so I knew just a little bit about dolphins, and so I started looking into it, and it's unbelievably fascinating with what dolphins do. The sounds and the clicks, they are able to communicate with others across huge distances. And they have something they would, each pod would have a signature whistle. And that signature whistle would be recognized by the other dolphins in that pod. And the pods were often times maternal pods that are to protect and develop the young. It's very similar to the bonobos, and it's my contention that because of mothers and the ethos of care, that social organization was key to the dialectic, where aggression for access, the reproduction, and then they would control it, unlike the chimp. So researchers then look at these dolphins, and they say that these signature whistles are like names. So they're taken, unspun, and applying it to the language and drawing that equal sign. As opposed to that, if you look at the process, bacteria use sound to communicate with other bacteria, and they're able to do that based on the species. And they communicate through these chemical molecules. And they then organize socially in much the same way that dolphins do. So if we look at how dolphins look at the whole process in nature, a creature that's in water, can't see very well, can't smell, and is using echolocation as a survival. And they then, because of the way they're organized, are able, they develop higher cognitive signaling communicative processes. But we can't put an equal sign. That's a fundamental difference. So, how to study this transformation? Vygotsky says the higher functions of perception, memory, and attention
movements internally connected with the sign activity of the child, can be understood only on the basis of analysis of their genetic roots and of the reorganization to which they are subjected in the process of their cultural history. And he reminds us that cultural history fundamentally is tool use and language. And so it's key in here, genetic roots. So the genetic roots can be looked at both, and again, reminding people when he uses genetic here, it's genesis, it's not gene. So he's looking at origins. So the origins can be looked at for the species as well as for the individual. And he looks at those two paths. So, what are the factors that lead to this qualitative transformation? So Marx and Engels talk a lot about tool use as a key for development of the human species. There's a Brazilian neuroscientist, Susana Roussel, who writes about the important role of fire. And what fire did was it broke down the protein so that the early humans could take more protein in, and that increase in protein gave humans the capacity to develop more neurons. The brain uses up something like 25% of the body's energy, which is amazing when you think about it. This little 3-pound blob is using up a quarter. So it's the protein that they were getting, was they were able to develop neuronal structures that other animals didn't have. There's another interesting thing on this 86 billion neurons, and that is for years, almost every single science textbook that you read, top authorities in the field use the figure of 100 million neurons. And so she asked the question, how did they come up with that? Well, what they did is they did brain slices of brain, and then tried to extrapolate from that a total number. What she did was to take a brain, put it into a solution that was sort of like one, that broke down the brain and released the neurons, put that into a mass spectrometer where she could separate out the neurons, and then they could be counted. And this was a figure that she did. And it's the difference of 14 billion years, 14 billion years, especially if you're looking at the U.S. And so this is something that is known by science. It's taken as a fact, but in reality it isn't, because you don't ask the question, where'd you get that information? How did you get that? And that increase in the neuronal capacity was taking place a lot in the frontal cortex, which gave early humans the ability for abstract thought, which is key to this biological looking at. And so through tool use, humans change nature and in turn change the mirror. And when we look at tool use, the earliest tools were undoubtedly developed by women, by females, were grinding seeds, and then the big game hunting came later. But my contention is that, and this is based on Engels' work, and I put a video with my thoughts on this up in the resource library, Hobart's videos. And so
which you're interested in. But this is, I think, another instance of women playing a key role in the development of social organization and tool production, initial agriculture. And so then, after looking at this on the species, Vygotsky looks at it in terms of the chimps and infants tool use. And so here you see our brown-eyed rifle monkey using a tool to get into a termite mound. And they actually modify it. They get a branch and take the leaves off, maybe chew a point on it, which they later use in some instances as weapons. So they are modifying nature, but it's a very limited path. Stick that in there. And the termites think there's an invader, get on the stick, have to pull it out. And there's a problem. Later on, this guy developed another tool for training. So if we look at tool use for children, one of the things that children will do is to throw a toy out of their crib. When they do that, then they may cry. They do that, the caretaker comes in, oh, you know, here it is, puts it back in. Through that routine, the child comes to know that you throw something out, it's going to be brought back in. So if the elephant falls out, we'll just throw the giraffe. The giraffe will be a tool that is bringing back that yellow. That act is all of it wrapped up in language. The caretaker doesn't understand, but they're always talking to the child. And this is a fundamental difference between the chimps and infants' tool use. But psychologists didn't see that difference because they were just looking at the surface agreement and not looking at the process. And this is where the child's actions are tied to social interaction and languaging processes. So how do you explain like dogs that learn a bunch of different names for their boys? Well, again, we say in the experiments with dogs can still pick out a bite. It's through training and memory, and the names, they're not actually learning just the names, they're learning this. That particular group of sound waves carries this information. But when you say, go get your doggy, you can say, froggy, moggy, woggy, and then you go get. And so there's a big, big difference between the communicative understanding that animals have and humans. And another good example is the monkeys. They've done all kinds of studies with these monkeys. Eagles come in, a monkey screams in fear. That scream in fear, taking the monkey out of the tree, becomes built in for survival. And then if a tiger comes, there's another scream. And that scream is to get up into the tree away from the tiger. The monkeys that don't have the right spring dog. And so when an eagle comes and a monkey screams, it's not, oh, I better skip on, you know, Instagram, whatever, and send out a message that the eagle's coming through. It's an instinctual cry, evolutionary cry of fear, emotional cry. And that emotional cry spreads the fear through the rest of the group and then gets out of the tree as well. So with dialectical thought, we talk about it's important because it describes change. Well, how does it describe change? Dialectical thought is used to consider processes of development as processes which
on the one hand are uninterrupted, and on the other are accompanied by leaps or the development of new qualities. And that there captures this qualitative change. And I'm going to let you read this. Show you. No, I don't want it. Is this okay? Okay. No, I can't. Why would they connect with you? Oh, go ahead and keep doing it. Resume recording? The key piece of that longer quote, I think that's a good example of a very concise definition of what violent is. Structures and conclusions. All of these are things that come from science, and very important, which are continually being supplemented, criticized, verified, partially rejected, interpreted, and organized anew. And this goes to a point that I think Levi and others have, Levi raised it in the first week's post about is Vygotsky's theory, you know, what theory is going to come on and supplant it. And the thing is that Vygotsky's theory isn't just a number of principles. His theory is based in reality. And so when reality changes, then the theory changes. And that's when he talked about a new, or the Novak talked about a new kind of thinking. When we have a social system that's based on human need and not on profit and how a teeny handful of people in 26 top billion years own as much as half of the world's population, something's wrong there.
that kind of system does not create new individuals. They are the ones who are responsible for the institutions of education, media, government, etc. So if we impart the national society with we met all of human needs and creativity, that sort of thing. That's when the difference in thinking would be supplemented. But dynamics, growth, development, evolution. We're talking about a process. So with dialectics, it don't worry about all the things. Think about life, think about reality, about the process. And this is a key piece, this was in the video, this concept of outhaving, because it really captures the essence of change. And in this, outhaven means both to raise, to lift up. So the elementary mental functions are lifted up in the development of higher processes. But then it also means to annul. So that that's where this leap takes place in this annulling of the elementary functions, but at the same time keeping this movement. And that's what is so difficult to understand, because that's dialectics. It's where you have something that is both the same and different. That the entire psychical processes grow from development, that they transform. So that when perception goes from visual perception to verbal perception, the functioning of perception in that right apparatus, what changes, that's the main thing. What changes is how that perception is transformed when language is added to it. So we can think about this in terms of human beings, of animal beings. As some people, I don't know if it was me or somebody asked, and I don't want to mention, Teresa mentioned about consciousness, animal consciousness, human consciousness. When we think of something like consciousness, we can talk about this a little bit more. One way in the video, the definition that all these neuroscientists and people came up with. So, as opposed to defining something, you look at how it develops. And so, when there's this leap, it doesn't mean that all that we have gained from what I carry all the way up through our bonobo cousins is lost. That's still the foundation. But on that foundation, there's a leap, there's a separation, and that takes place because of language. This is really, if you think about it, you're looking for the laws of dialectics. So we've got form, matter takes a form, manifestation. So the deformation, this is a that Vygotsky uses in Russian. The deformation is changing this particular form, the transformation, carrying the meaning. So it's the change is taking place here in this transformation, leading to a new formation, a neo-formation. And this concept of neo-formation you'll run into in the reading for next week. It's this new formation. This process takes place with children as they develop. Each one of those qualitative changes in the periods, and those periods are not precise, and the change takes place over time. Each one of those qualitative transformations changes the mode of thinking that the child is using to make sense of the information. Okay.
Would that be similar to, I think it's such a part of the thesis, but kind of standard thesis? Which is part of that same process. That's describing thought. Here we're talking about all of reality. So we'll get to this question of signs and perception. Vygotsky talks about perception and activity, and it's really tied too with the sense relationship between the sensory and the motor. So for the animal kingdom, the perception and the activity are tied together. They can't be separated. They're locked into what is coming in. And that's particularly true with the visual field. So this perception starts with life, with mind carrying. It's taking in information, sensing it, leading to activity. And that process starts here and carries up through the chimps. This is from Kohler's experiment that we used in the boxes. But if a chimp is sitting on a box, the other chimp won't stack them up because the visual field says this is a chair. It's not a tool, it's not a box. So with language, there's the perception and activity are mediated. There's not immediate reaction. That the language mediating it creates the past, the present, and the future. And it does so because with a word, you don't have to have it in sight to be able to get a mental image of it. No. So that, stick or tool or stone, let's say, or vine, that word comes to be understood. And if there is no stone in the visual field, the word itself evokes the past, because it's that concept of the stone, and the future. And it will give us a stone. And that is key to planning. I'll put it in because a spider conducts operations that resemble those of a weaver, and the bee puts to shame many an architect in the construction of herself. But what distinguishes the worst? No, pero eso es para que that the architect raises his structure in imagination before he erects it. And that's a huge difference. That their activity of the child is based on the reason of the word. So how does this dialectical leap take place? Okay, so she's looking at dog, isn't it? And that's her fixed visual feeling. The word dog is not a separate object. It's part of the whole emotional experience of the doggy. Smell, the taste, touch, sound. And so the sound waves that are coming out, dog, are part of everything the child is experiencing. It's not as if we can do the poems of our thinking on the child. The child is then recognizing the word. There's a process to get recognition of that word. And that process comes with abstracting sound from the object. And this is done through one of the most central concepts of the Vygotsky's, and that is generalization. The generalization, we're hung up here. Take it up there and we'll see if that's the key.
Alright, so the generalization is that a dog, the word doggy then doesn't just represent the child's doggy. Once you get rid of that. And it represents these other doggies. Now if you listen real carefully, you might hear this in a diagonal lesson. What's the essence? And then the child learns that doggy then doesn't just mean one, it means all of these four winged creatures, furry people. But it doesn't mean kitty. And so this is a process then of the abstraction of the word, the sound from the object. And this is huge. This is the foundation for human thinking, is generalization. Animals generalize. They have to generalize. If there's a lion coming, and then the next time a lion's coming, you don't have to generalize. You don't think back to the initial one. You generalize that this is a danger. Also, that's a key to survival. But by generalizing with the word, the concept, the child then, again, we're hung out. Okay. You gotta go in there. So, the abstracting a word from the sound is the internalization process, and that's done through meaning. So that it's not just the sound doggy, it's the concept of doggy that becomes part of the child's internal system of meaning. And that's the foundation for Vygotsky's whole work. And it was this foundation that Vygotsky had threw away. So Vygotsky says meaning is the internal structure of the sign operation. So the child first is in a state of independent being, actively shifting her attention, restructuring her perception, and in this way, freeing herself to a large degree from subjugation to the structure of the visual field that she moves with. And this is this leap that's taking place. And it's freeing herself from the structure of the visual field. So here we're getting an idea of what we mean by means by structure. It's the way that information is coming in, being processed and acted. That's creating the structure of the brain-mind process. That structure qualitatively changes when the information that's coming in is not just taken in directly, it's transduced. And it's transduced through language, the meaning of language. So, one second, let's just take a quote from this. Can you hear me? Hello? No? Hello? 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 Alright, yes, okay. Can you hear me now? Yeah, well. Okay. What were you doing? Hello, hello. Come in, Cuernavaca. Sí, se escucha mejor. Okay. All right, so some of you asked about quasi needs and motives, the voluntary condition.
volition means will of the time. And what happens, it actually explains, is that through communication with caregivers, they are in a mode so that, and they need, so that a child reaching for a bottle, the caregiver is all you want to respond. Giving, communicating with him through this gesture. This gesture then transforms into a fruit. And that is what he's talking about here, the quasi-need. That because of interactions with the adults are giving them this moment, this need. You need your revival. So that's, it's not a need that comes from them based on their development. It comes in social need. It's their given desires because of their interaction and the adult giving them those desires. So that's when he talks about voluntary control. This is part of that process because the child then begins to regulate their activity and to regulate their thinking. And that regulation is done in a combination of the language that's coming in and the social interaction that they're involved in. And that social interaction helps them to develop a voluntary attention. Just an example, Kodaski uses it in 6. He talks about conscious awareness of attention. So the child is attending, and we can talk about attention more later. That's a very important concept, his memory. But the child going to school, looking out the window, the teacher says, Holford, pay attention here. And I should have realized that I was supposed to pay attention instead of ignoring it. But that intention that I am supposed to regulate my attention, is my awareness of attention that gives me the capacity to control this. Same way with memory. When I sent home this state Catholic, it's called to memorize. I am consciously aware of the fact that I am memorizing. And then I can begin to control my memory. Indeed, this is a process of what the Gospel is talking about with being able to go from involuntary attention that was tied to involuntary control. Movements separated from direct perception and subject to symbolic functions included in the reactive act breaks from the natural history of the behavior turns to movement. The page of higher intellectual activity. As I was reading through this, I looked at subject to symbolic functions included in the reactive act. So think about that just for a minute. You know what those words all mean? My interpretation was that we're becoming separated from the direct perception. We are still guided by the symbolic functions included in the reactive act. The reactive act is with animals during attention.
and memory. Those are reactive. But you put symbolic function in with them, it transforms. So this movement, this separation, doesn't mean we lose the foundation of attention, memory, perception, will. It just means that it's part of this brain. And so then that's where we get to the end. So I'll conclude with, next week we're going to look at the child development. Again, think about this as a process. And think about it, not, I mentioned this before, don't think about it as a child, like a neurologically typical or a child in general. Think about it. Every single one of us has gone through the process that Vygotsky's talking about. So, you know, think back to the universe. But you can talk to your parents about, you know, your 2, 3 Think back to your first, your very first memory. Think back to when you first went to school. What that was. You're going through these processes that God's teaching you. So personalize. I think that when we get to adolescence, we probably have a lot more interesting. But think about yourself. So he talks about different stages of a single process of the cultural formation of personality. You have used that word personality, and that's another one of these terms that, you know, you think, she's got curse, that's not how he's talking about it. He's using it in terms of self. The creation of the self and self-identity. The creation of the individual as a person. And that's what he's talking about with the development of personality, the professor, in the discussion on child development period. So he says the higher psychical processes, and this is the last line from the chapter, are united in the genesis and in their psychological work. So that summary is looking at its origins, its development, and then in the psychological structure. The psychological structure is a reflection of it. And I think here, Martin raised the question of, you know, mental and psychic. Animals have mental, the minds. Animals have mental structures. Those structures have developed for survival through their interaction with their environment. It's taking information in, processing it, and acting on it for survival. And through mutation, evolution, that whole process gets more and more refined. And then you get the brain that comes in. So much information is coming in, you're getting processed, you need a telephone operator in the middle, and that's part of the brain. So the brain's purpose is to do a lot of short circuiting of this information coming in. There's a lot of information coming in. We don't need it, but we need it. So, and that process of taking information in relationship to the environment is what creates the psychological structure. And if we get the structure, we tend to think of something physical. But this is what he's talking about. He's talking about the unity of the mental mind processes, thinking processes, and learning processes. Thank you.
And so, yes, there's a structure, there's synapses and proteins and all of that. That structure exists and develops. But on top of it, and at the same time, they're developing different mental structures, ways of processing information. And this is where learning and development and memory are involved. So, I will stop there and then say adios to whomever is quite about to seal around. Dios, y dame amigo de su madre. Hasta luego. All of the technology. Leaders and work products. Only to do the seal. The last 2 to 3 weeks I've been staying up until Tuesday evening, staying up until 2 or 3 in the morning in order to get up at 6 or 7 to get ready for the Zoom conference. I do this at home, and you know, that process works. So, why don't we take a couple of minutes to take a break and we'll come back to the end of the comercial para quienes quieran ver y no hayan podido ver o quieran volver a ver la charla de entrevista particular en YouTube, caso en mi página de Facebook, Enrique Álvarez, está en español, es una ventaja. Y pero igual no se entiende. Otra historia. Te hice dos groserías, tomarme el café y entretenerme con... Ah, sí, esa no te dijo. No, me recabó en esa. Es que me estaba tomando el café del doctor. Ah, sí. Vi la taza así, dije, ay, venga. Estoy tomando de café. Ya van 2 semanas que los compañeros del posgrado ponen la botana. Entonces queríamos pedir si el resto de los compañeros puede organizarse en grupos de 4 o 5 personas para traer las semanas subsecuentes e irnos rodando hasta que termine el seminario. ¿Puedes hacer un dulce de corazoncito? Ah, sí, ya también, perdón, los excluí. No, ella fue, yo no fui. Pero, ajá. Pero bueno, ya tenemos... Yo no traje nada. De también, Daisy trajo algo para compartir, pero si pueden organizarse y organizar... ¿Qué van a traer o quién les van a traer? Puede ser pozole, porque es jueves pozolero, mezcal. ¿Yo traigo el mezcal? Ah, pero yo te lo acepto. Tengo muchas. Nosotros también. Fui por 35 litros. Estímulo, 35 litros. No tenemos tanto. A 100 pesos el litro, ¿tú crees que iba a despreciar 30 litros? ¿Era que cuando ya no tenías gasolina? ¿Mandé? ¿Era porque ya no tenías gasolina? Seguro no tenía guachicol. Era falta de guachicol. Y a la compañera que me doctoró, ¿qué se toma? Hasta Tania soltó la carcajada cuando me dejó. Muy bien, bueno, estamos empezando a buena hora, qué bueno, pero traten de esos 5 minutos ya para que nos dé tiempo porque pues ahorita